tiempo. Amén. Durésima estación. Jesús es clavado en la cruz. Tomado del Evangelio de San Juan. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. Así fue como se llevaron a Jesús, y cargando su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la Calavera, que en hebreo se dice Golgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero, ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús, el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Juan 19, 16, 22. Reflexión. Los políticos corruptos siguen trabajando el pueblo en la cruz. Los músculos, abriéndose camino entre los huesos de las manos y de los pies. Jesús queda clavado en la cruz, levantando entre el cielo y la tierra fija, fijado con clavos a madero. Oh Jesús, sigue siendo clavado entre malhechores, entre representantes de las o los que tienen el poder político y económico, y se hacen los principales responsables de la muerte, como Jesús son consecuentes con la palabra divina, que se anuncia y que se hace vida en el compromiso con la defensa de la fe. Nuestra historia, del pueblo latinoamericano. Jesús llama a las personas que sufren abandonadas y oprimidas, hambrientas y desamparadas, mis hermanas y mis hermanos más pequeños. Esta gente ocupa el pueblo de Jesús y son muchos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, y el número está aumentando cada día. Jesús sigue siendo crucificado. ¿Seremos capaces de colaborar en la crucifixión de una familia, de una comunidad o de una sociedad solidaria? ¿Y serán nuestros políticos capaces de pensar un poco en los intereses de la mayoría? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
segunda estación, Jesús muere en la cruz. Tomado el Evangelio según... Acercaron a sus labios. Jesús probó por fin y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Juan 19:28-30. Reflexión. Dios no nos abandona. Antes de morir, repasa su vida. Fue enviado por el Padre para invitar a los hombres, a las mujeres, a comprometerse en el proyecto de Dios. Por eso, Dios eso dedicado a todas sus... Ha dejado solo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oración, Jesús, contemplamos a de solidaridad con las personas más débiles y excluidas de la sociedad, por las que no traspasados de nuestro país, que al contemplarte en la cruz, saquemos fuerza para continuar solidarizándonos con aquellas personas que no nos prefieren de tu corazón, que en medio de las dificultades e incluso las amenazas de muerte violenta y nos infirme a la seguridad en la tierra como en el cielo. Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor, pecamos. Thank you.